Cada país tiene sus particularidades, algunas más raras que otras, y la India no es la excepción. Una de estas particularidades son sus trenes, totalmente abarrotados de personas que sin ningún miedo ni control viajan colgados o encima del techo sopesando su propio bienestar e integridad física. En pleno siglo XXI, o XX, o a saber Dios en qué siglo estemos, aún nos encontramos con figuras como esta, en la que usuarios de una red ferroviaria tienen que arriesgar la vida para trasladarse de un lugar a otro. Lastimosamente, esta es una de las caras del subdesarrollo y la superpoblación. Esta situación no distingue sexo, raza, ni edad, solo tal vez el estrato social. Aquí, el único factor común polinomio es la pobreza. No se respetan las más mínimas medidas de seguridad, medidas que ciertamente están totalmente ausentes. Me pregunto hasta qué punto esto se debe a la cultura de estos pueblos o a la desidia de sus gobernantes, que no muestran la más mínima predisposición de hacer algo. Y es que, gobierno que estima a sus ciudadanos, ciertamente los cuida. Aún así, pese al peligro al que se exponen, ellos se ven bastante tranquilos, como si fuera de lo más natural del mundo el arriesgar su propia vida. Este es un claro ejemplo del gran poder de la adaptabilidad humana. Algo que me estaba preguntando desde hace rato es saber si estas personas al viajar encima del tren o colgados lo hacen de forma gratuita o no. Porque sería el colmo que además de viajar de una forma tan precaria, también tengan que pagar su pasaje. Aunque si no lo hicieran, sería un consuelo paupérrimo, ya que nada justifica poner en riesgo la integridad física por unos cuantos centavos. Estoy totalmente asombrado de ver tal tumulto de gente empujando y peleándose por un lugarcito en el tren, que al final de cuentas, este es el motivo por el que las personas van encima, porque sencillamente no hay campo en los compartimientos principales. Pobres personas, las cosas que tienen que hacer para llegar a su lugar de trabajo, ver a su familia o incluso encontrarse con sus amigos. Pero bueno, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Consideras que es un peligro total ir colgado y encima de los trenes? ¿Llegará el día en que ya no veamos a nuestros amigos hindúes en tan precaria situación? ¿Cómo es el transporte en tu ciudad? ¿Qué particularidades tiene? Yo por mi parte, trataré de ver algo positivo en esta situación. Me imagino que lo hacen como una forma de ponerse en forma. Ir colgado tantas horas debe estimular la hipertrofia miofibrilar torso-pierna. Y el movimiento de trepar hasta el techo debe tonificar los músculos a nivel sarcomérico ionizando los núcleos atómicos de cada célula involucrada para máximo beneficio muscular. Quisiera creerlo.